Miren ustedes, solamente falta aquí la administradora, que ya viene para hablar un poco de todo esto que tenemos aquí, ¿eh? Bueno, me encuentro con Malena, ahora sí, la tan esperada Malena, la administradora de aquí, Rock Sport Café. Malena, cuéntanos un poquito. Yo la verdad es que mira, yo que vivo de farra, vivo de entretenimiento, vivo de todo, no sabía de este sitio. Y ahora que estoy viendo aquí que chicas hermosas atienden este lugar y obviamente, mira, tú que eres la administradora, también una mujer hermosa, divina, súper, súper atenta. Cuéntame un poquito cómo es Rock Sport Café, qué día estamos abiertos, de qué hora atienden. Para poder saber, para que la gente esté enterada y todas las actividades que tenemos. Ok, listo. Miren, los invitamos a Rock Sport Café. Estamos abiertos de martes a jueves de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿no? Okay. Los fines de semana, viernes y sábado, estamos abiertos de 5 hasta las 2 de la mañana, pues, ¿no? Okay, con el tema de los horarios que son reglamentarios, pues, ¿no? Claro. De martes a jueves hasta las 12 de la noche y de jueves a sábados. Por ejemplo, los meses de diciembre y noviembre tuvimos el campeonato de Barcelona, pues de Estrella 15. Claro. Abrimos los domingos, pues. Ah, perfecto. Sí, cuando hay eventos, cuando hay campeonatos de UFC o partidos nacionales e internacionales, nosotros abrimos el restaurante. Ah, y pasan los partidos y todo eso aquí también, pues, ¿no? Exacto, tanto nacionales como internacionales. Perfecto, y por lo que veo también que ordené las chicas muy atentas, pues ese detalle es muy importante, ¿no? Aquí en Guayaquil no existe un lugar así donde haya chicas que te atiendan y se sienten contigo y te recomienden la comida y te diviertas, aparte que son lindas, son muy, muy atentas con la gente. Claro, ese es nuestro target, pues no, necesitamos que sean carismáticas, son unas chicas guapas, bonitas, pero nunca se descuida del servicio, son súper atentas, inclusive yo tengo una coordinación diaria, pues no, con ellos. Okay. Es más, te llevan el trago, te llevan la comida, o sea, ellas te atienden a un full service. Claro, ellas son súper carismáticas, todas son súper carismáticas, siempre le inventamos meta para que eso, ese es un servicio, un plus para ellas, pues no. Viendo, porque mira, por ejemplo, aquí tenemos alitas barbecue y alitas Jack Daniel, creo que son otras, ¿no? Sí, son alitas Honey y son alitas barbecue, hermano. También tenemos otras adicionales que son alitas barbecue picante y alitas de queso, pues, ¿no? Ah, mira tú. Bueno, y este cóctel de camarones así como para una entradita bien rica. Ah, sí, esa es nuestra especialidad, un cóctel de camarón, pues, ¿no? Como que para que gustes al principio. Y acá tenemos también un plato fuerte, que es pollo con champiñones, papas chip y ensaladas, ¿no? Y con una vinagreta de la casa. Perfecto, la verdad es que me parece increíble todo el servicio que tiene. El lugar es amplio, tiene muy, muy buenos cuadros, muchas cosas de distracción, muy, muy decorativo, muy, muy, muy bonito el sitio. Claro, es un restaurante deportivo, como lo podemos observar, pues, ¿no? Pasamos todos los partidos, UFC también estamos. Se acerca también el campeonato que ha sido invitado Barcelona a Florida Cup. Entonces, todos los partidos vamos a hacer... Vamos a estarlo viendo aquí también, perfecto. Bueno, ahora sí, la parte primordial de esto aquí. ¿Dónde está ubicado Rock Sport Café? Los invito a todos a Víctor Emilio Estrada, 1016 y Laureles. Perfecto, así ya saben, están en toda la Víctor Mestre, un edificio grande ahí abajo, van a ver, arriba dice Rock Sport Café y van a ver abajo todo esto aquí, aparte van a ver las chicas que están ahí a la entrada, divinas y hermosas, así que ya saben, Como siempre, regias. Bueno, así que así vamos a continuar porque ahora vamos a comer y yo no solito no me voy a comer toda esta comida, la voy a invitar a Malena y a las chicas que vengan a compartir conmigo un ratito aquí, ¿qué les parece? Así que vamos a seguir aquí en Rock Sport Café. Ahora sí, ya, como les dije, niñas, ya está aquí la comida. La verdad es que me parece genial todo lo que me recomendaron. Se ve delicioso. Todavía no lo he probado, pero yo las voy a convidar a que compartan conmigo la comida porque es bastante. No creo que me vaya a comer todo. Cerveza, ¿qué más es esto? Michelada, el cóctel de camarones, las alitas, el pollo. O sea, que no sé. Bueno, voy a comenzar por el cóctel de camarones. Mientras ustedes también, no sé, se ponen los guantes, toman la michelada. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran, en la casa de ustedes, ¿no? Voy a empezar con la michelada. Van a brindar ustedes, van a brindar por mí. Ya, eso es perfecto. A ver, miren, esa mujer es hermosa, esa mujer es hermosa. A ver, yo voy a probar el cóctel de camarones para ver tanta belleza. ¿Eh?
Eso, el queso con espinas. Eso, 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 eso. No, ella, es que lo que pasa es que ella solamente come filete, ¿no? Más o menos. Están pensando en... ¿usted es experta a poner guantes? Sí, ¿no? Pónganse guantes usted también. Pónganse guantes. Pónganse guantes todas. Pónganse guantes todas para que coman alitas. Coman alitas, coman alitas. A ver, claro, a ver, falta aquí la que no coge con la mano nada. Usted no coge nada con la mano, ¿no? A ver, ¿cuáles? Estas son barbecue y estas son honey. Honey, a ver, me gustan a mí las dulcecitas. A ver, vamos a ver. Voy a poner como que así para coger porque no alcanza. Como usted quiera ponerse, le queda bien. Bueno, miren, así está terminando la noche aquí en Rocks por Café con las señoritas que atienden acá y divirtiéndonos. ¡Salud, niñas!